Muchachos, bienvenidos a NotiFreaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. El día de hoy continuamos con Ghost Rider. Si no has visto el capítulo anterior, en la descripción está la playlist. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más afortunado del multiverso, Ben. Muchísimas gracias por haber comentado el día de ayer y ahora sí, muchachos, empecemos. Empezamos al día siguiente. La policía ha llegado al lugar del accidente y el oficial Kowalski lo primero que hace es vomitar. Él es nuevo en este pueblo y nunca había visto cuerpos mutilados de esta manera. Mientras tanto, el otro oficial ya ha visto esto antes. Él cree que los coyotes hicieron esto. Kowalski pregunta qué tipo de coyotes tienen en este lugar y el oficial responde que del tipo hambriento. Seguidamente le pide a Kowalski que haga el informe de toda la situación. No muy lejos de allí, Lucas despierta después de 8 horas. Según Lucas, lo tenían altamente drogado. No querían que hable con nadie de lo que sucedió. De repente, Blaze ve el pecho de Lucas y parece que tiene algún tipo de símbolo. Lucas explica que lo marcaron en el cielo. El culpable es aquel que llaman el nuevo Morningstar, Zadkiel. Blaze le pide a Lucas que le diga todo. Lucas explica que su corazón se detuvo por un minuto, pero para él fue como una eternidad. Debido a que todos los fines de semana iba a la iglesia, él terminó en el cielo. El problema es que las puertas estaban cerradas. A San Pedro no se le veía por ningún lado y no sonaban trompetas gloriosas. La ciudad del cielo está bajo asedio. Zadkiel se cansó de hacer el trabajo sucio de Dios y piensa que puede lograr lo que Lucifer no pudo, obtener el trono de los cielos. Zadkiel y sus soldados Malakim encontraron a Lucas y lo obligaron a construir armas de asedio. Él fue un esclavo durante todo ese tiempo, pero no estaba solo. Todo el purgatorio ha sido vaciado, y a todos los muertos se les obliga a trabajar para Zadkiel. Si alguien se rehúsa, su alma es destruida y lanzada hacia los vientos de la eternidad, un castigo que es peor que cualquiera que pueda existir en el infierno. Lucas tuvo suerte y lo pudieron revivir, pero a Zadkiel no le gustó esto, así que envió a sus seguidores en la tierra para mantenerlo callado. Blaze pregunta si esas enfermeras son seguidoras de Zadkiel. Lucas lo confirma. Entonces Blaze se levanta y se dirige de regreso al hospital, pero según Lucas, eso es una locura. Blaze no parece comprender lo que está en juego aquí. Lo que Zadkiel quiere es poner sus manos sobre Blaze. La guerra entre el cielo y el infierno está empatada. Zadkiel no puede ganar, no sin el arma más grande de los cielos, el espíritu de la venganza. Para eso necesita a Blaze y a los otros que son como él. Esto sorprende a Johnny. Él no sabía que había otros. De repente, alguien le dispara a Lucas. No muy lejos de allí, las enfermeras están usando un rifle francotirador, pero no han disparado a matar. Necesitan que Lucas esté con vida por el momento. La enfermera en jefe le ordena a las demás enfermeras que capturen a Blaze y a Lucas. Así lo ordena Zadkiel. Blaze se prepara para luchar, pero Lucas le pide que no lo haga. Si él muere, regresará al cielo y Zadkiel destrozará su alma. Blaze debe ayudarlo a salir de aquí. Entonces el Ghost Rider monta su moto a toda velocidad y le pide a Lucas que pase lo que pase, no se suelte de él. Para su mala suerte, las enfermeras lo tienen en la mira y disparan, haciendo que la moto se vuelque. Ahora Blaze se encuentra rodeado y por alguna razón ese disparo sí lo sintió. Antes de que pueda decir otra palabra, las enfermeras empiezan a atacarlo y Ghost Rider responde, pero ellas son demasiadas. Blaze se encuentra en el suelo. Cuando por fin lo derrotan, la enfermera en jefe se acerca lentamente con una inyección. La aguja de esta jeringa, al igual que sus armas, fue forjada con rocas de la ciudad de los cielos, y lo que la jeringa contiene es una gota de la misma lluvia que Zadkiel dejó caer sobre Sodoma y Gomorra. La enfermera lo compara al equivalente de 1000 explosiones nucleares. Una vez que se lo inyecta al Ghost Rider, le va a doler como nunca antes ha imaginado en toda su vida, pero no lo va a matar. La enfermera en jefe le pide a Blaze que se dé la vuelta, le clavará la jeringa en las nalgas, y también le pide a las enfermeras que vayan en busca de Lucas. También amenaza con destruir la moto de Blaze una vez que termine con él, y esa es la gota que derrama el vaso. Nadie se mete con la moto de Johnny Blaze. Una explosión de fuego infernal se desata, tan poderosa que las enfermeras son derrotadas instantáneamente, pero no están muertas. Muy cerca de allí, Lucas grita pensando que está ardiendo en llamas, pero según Blaze, estas flamas solo dañan a los maliciosos. Ghost Rider le ordena a Lucas que se suba a la moto. Deben irse. Volvemos al pueblo con el oficial Kowalski. Él llama al sheriff para contarle de que ya terminó su informe sobre el accidente de la noche anterior, pero descubrió algo interesante cuando investigaba la carretera número 18. Muchos accidentes han sucedido en ese lugar, y todos son encontrados de la misma manera. El sheriff trata de hacer de que Kowalski no piense en esto. Sin embargo, el oficial piensa que eso es muy extraño, y por eso ha continuado con la investigación. Horas más tarde, Johnny y Lucas continúan escapando de las enfermeras. Ellas les están pisando los talones. De repente, se detienen. Johnny no comprende por qué, pero Lucas lo sabe. Se encuentran en la carretera 18. Lucas le pide a Johnny que detenga el vehículo, pero Blaze no lo comprende. ¿Por qué debería hacerlo?
De repente, manos espectrales emergen del pavimento. Volvemos con Kowalski. Él está interrogando al dueño de la casa funeraria. Según Kowalski, en 1845, un grupo de colonos estaba pasando por este lugar cuando de repente quedaron atrapados en las montañas por la nieve. Sus provisiones se acabaron en 2 meses. Ellos mataron a todo su ganado y luego empezaron a comerse a sus muertos. Después de 3 meses de estar en ese lugar, ellos empezaron a matarse los unos a los otros. Los fuertes se alimentaban de los débiles. Tiempo después, cuando por fin alguien apareció para rescatarlos, solo hubo un superviviente. Al hombre se le culpó por la muerte de sus 78 compañeros, pero pudo evadir la ley usando su fortuna. Y luego regresó a este lugar para fundar un pueblo, este pueblo. Ese hombre se llamaba Clayton, y era el ancestro del jefe de la casa funeraria. La carretera 18 fue el lugar exacto donde todos quedaron atrapados, y desde entonces han habido accidentes de tránsito inexplicables. Kowalski cree que hay una conexión, y él pensaba que el último descendiente con vida de Clayton pudiera saber algo sobre esto. El hombre ríe y le dice a Kowalski que está pensando demasiado sobre el asunto, pero agradece su visita, es bastante oportuna. Kowalski pregunta por qué. De inmediato el jefe de la casa funeraria le corta el brazo a Kowalski. Su visita es oportuna, porque ha llegado justo para la cena. Regresamos con Blaze y con Lucas. Los espectros los han rodeado. Lucas le pide a Blaze que arranque, si no serán asesinados. Pero Johnny no lo cree así. Él no sabe qué demonios está sucediendo por estos lugares, pero ya no les va a seguir el juego. Johnny se transforma en el Ghost Rider y amenaza a todos los espíritus presentes. Si no se mueven, les va a pasar por encima. Uno de los espectros se rehúsa a hacerlo y amenaza a Blaze con comerse sus huesos. En respuesta, el Ghost Rider le corta un brazo. De esta manera, la batalla de Ghost Rider y los espectros de la carretera empieza. Muy bien, amigos, así culmina este capítulo y qué puedo decir, estuvo genial, me gustó bastante. Me gusta mucho poder ver que esta historia puede tener 2 tramas al mismo tiempo y la trama secundaria puede alimentar a la trama primaria. Es genial, esto es algo que hoy en día es una rareza verlo, en especialmente cuando se trata de Jason Aaron. Por eso no entiendo dónde quedó este escritor, porque toda esta trama de el funerario y el policía no es necesaria, no es algo primario, no es algo importante, pero nos da bastante variedad a la hora de leer el número. Y afecta directamente lo que está sucediendo, porque si Blaze se enfrenta a estos fantasmas de la carretera, necesitamos una explicación para saber quiénes son, ¿no? Y en vez de mostrarnos a Johnny Blaze hablando con esta gente y que esta gente diga, sí, es que hace mucho tiempo pasó esto, y nos dé una exposición tremenda el mismo personaje y se autopresente, Jason Aaron toma la decisión de, no, mejor no, vamos a hacer una trama secundaria donde obviamente la policía está investigando este tipo de casos, así que uno de ellos va a ir a descubrir la verdad de lo que está sucediendo. Muy bien edificado, en mi opinión, muy bien hecha esta parte de la historia. Genial. Y a la vez, Jason Aaron encuentra el tiempo dentro de este capítulo para explicarnos la historia de Lucas y qué le sucedió en el cielo. Es un capítulo corto, tiene 20 y tantas páginas, y aún así tenemos 3 tramas al mismo tiempo, sincronizadas para que el lector comprenda todo perfectamente. ¿Dónde está este tipo de historias en la actualidad? Hoy en día, a los escritores, 20 y tantas páginas les quedan súper cortas. Y esto es algo que siempre les menciono. El capítulo ha tenido 20 y tantas páginas, no ha pasado nada, y hubieron 2 localizaciones nada más, y un poquito de la historia avanzó y listo, se acabó el capítulo. Pero aquí no, y tenemos la misma cantidad de páginas. Y fuera de esto, algo que no pueden experimentar a no ser que lean el cómic, es los diálogos de los personajes son muy, pero muy buenos. Sobre todo esta enfermera en jefe, tiene diálogos muy geniales. Y más que nada cuando se comunica con Johnny Blaze, me gusta bastante. Si no quieren perderse esa parte bastante especial, les recomiendo leer el cómic. ¿Y qué más puedo decir, muchachos? Me gusta bastante. Vamos a continuar con esta historia, espero que a ustedes les esté gustando. Y díganme ustedes qué opinan, déjenlo en los comentarios. Han estado viendo Notifreaky TV, muchísimas gracias por la preferencia.